El departamento de Jinotega produce el 65% del café nicaragüense, un café de alta calidad gracias a las condiciones agropecuarias óptimas para el cultivo. Un porcentaje importante de la producción de café proviene de pequeños productores que cultivan el grano bajo sombra de plantaciones de banano. A pesar de que el área total sembrada en café está incrementando, la sostenibilidad de esta producción se ve amenazada por los problemas vinculados al agua. Unos 4 o 5 años y seguimos en ese plan, como se dice, hay mucha gente que ya no va a poder usar el agua prácticamente, porque hay que ver las aguas cómo se ponen hediondas, y ahí la persona que se va a bañar, ni para bañar prácticamente le va a servir, con más ya para tomar. La contaminación del agua en la zona se da principalmente por el beneficio del café. El cambio climático genera una mayor variabilidad climática que a su entorno incrementa los periodos de sequía. Con menos recurso hídrico disponible, el problema de contaminación se vuelve aún más crítico y genera tensiones entre los diferentes usuarios. Es un tema urgente a tratar. Debería ser prioritario. Ya en algunos casos en las comunidades ya se siente la urgencia de trabajar este tema. El daño a los recursos hídricos es ya una realidad en la zona de Jinotega. Junto a un consorcio con varios socios, y entonces diseñó este proyecto y se propuso a Fontagro, con la idea de ayudar a las comunidades bananeras a solucionar un poco las problemáticas que tienen y prepararse para el cambio climático. Posteriormente, lo que hacemos es construir una herramienta de diálogo para que esos diferentes actores que tienen intereses sobre la problemática de manera diferente, pero también tienen un poder para actuar de manera diferente sobre las causas de los problemas, puedan sentarse alrededor de la mesa a discutir y a construir una propuesta conjunta. Para acompañar la construcción de propuestas conjuntas, la consultora Lisode diseñó un proceso de concertación que partió de un diagnóstico participativo de los problemas del territorio. Los problemas encontrados se exponen en una simulación de un juego de roles al que nombran Jinotagua, donde además se proponen soluciones en conjunto con los diferentes actores involucrados en el tema del agua dentro del territorio. Entonces, el año pasado, como fue un año bueno, ¿verdad?, habían 45. Este año el río se secó y apenas hay 30 unidades. Estamos fritos. Sí, o sea, unos 30 barriles de agua. Entonces, ahora pues, comencemos a jugar. El logo de agua también se puede usar para uso doméstico o para el beneficio. Entonces ahí ustedes van a tener varias opciones. Le llamamos Jinotagua porque efectivamente estamos trabajando el tema en Jinotega y está vinculado al manejo de los recursos hídricos. La metodología del juego permite reproducir las dinámicas sociales y ambientales del territorio. Los actores juegan diferentes roles de productores de café que contaminan las fuentes de agua y también se ven afectados por la contaminación producida por los demás a lo largo de la cuenca. Se simulan los problemas de contaminación del agua, así como los problemas de disponibilidad relacionados con la variabilidad climática. Durante el juego de roles, los participantes experimentan los problemas y buscan de forma individual y colectiva posibles soluciones ante la problemática. Es una metodología bastante fácil, es una metodología dinámica
que permite también a las personas hacer reflexiones profundas. Nos abastecemos del río, de la quebrada, mejor dicho, que viene en términos de agua. Y el agua que utilizamos en la casa, al final, pues no tenemos, va a parar, digamos, a la quebrada del río. Después, la finca número 6, aquí está. Tiene acceso al acueducto, pueden tomar para su finca 4. ¿Y cuál es su producción de café? Son 3, entonces pueden tomar del ojo de agua. Entonces se trataba de una cuenca y cómo también desde la parte alta afectamos con nuestras acciones a la parte baja, las comunidades que viven en la parte baja. Que los primeros con bastante agua limpia, pero ya los otros que iban más para abajo, ya salía contaminada el agua. ¿Y eso ocurre realmente? Pues sí ocurre, sí. Entonces mira, no es solo en una parte, en todas partes sí. El primero se ve el agua limpia, el segundo ya va con la contaminación. Me sorprendió el resultado al final de cómo estaba el agua. Eso me sorprendió mucho. Todos así echamos la basura para donde queremos y al final pues el agua estaba que terminó súper contaminada. Otras personas echaban sus aguamieles y ahí iba corriendo sobre la corriente y al final pues la calidad de agua era súper, súper mala. Entonces efectivamente no todo el mundo ve el problema de la misma manera ni se ve afectado de la misma manera y lo que buscamos es integrar esos puntos de vista. Esta puesta en común proporciona un espacio de diálogo entre los usuarios de los recursos hídricos e instituciones públicas y privadas en la zona. E igualmente, proporciona las bases para la construcción de propuestas conjuntas entre los actores involucrados. O sea, ahora, ¿qué acciones ustedes sugieren o consideran ustedes de que serían las que se deberían de hacer para reducir los problemas del agua? Proteger los bosques, promover la fosa artesanal, sensibilizar en la comunidad, involucrando a todos los líderes. Vemos que hay un buen grado de consenso alrededor de estas acciones, entonces al menos parece que estamos de acuerdo sobre lo que había que hacer. Lo que no queda muy claro es quién tiene la responsabilidad de hacerlo. Los líderes, coordinadores de comunidad, la parte técnica, involucrarla en el proceso. Con actores como los que estoy representando, que es una exportadora de café, entonces nos damos cuenta la magnitud de problema en el que nos vamos a enfrentar, porque es una temática que nos compete a todos. Estamos haciendo diagnóstico a nivel de comunitarios para ver de qué manera se formulan proyectos y mejorar la calidad y cantidad de agua para consumo humano. A través de la certificación que hemos tenido, entonces también se ha ido cambiando un poco la mentalidad de los productores. Yo especialmente como pequeño productor estoy interesado sí, en la idea de que le demos seguimiento, el proceso de alianzas. Me parece importantísimo haber visto actores involucrados aquí como el Marena, instituciones del Estado. Entonces eso es excelente y esperamos que esto continúe. Al final del proceso de concertación, los actores produjeron propuestas consensuadas, organizadas en 3 temas. La gestión de la cantidad de agua para incrementar la oferta. La gestión de la calidad del agua para reducir la contaminación hídrica. La regulación, el control y la vigilancia sobre las acciones que disminuyen la cantidad y la calidad del agua. Al final del proceso, participaron 118 actores del territorio, 71 productores de café, así como 13 instituciones públicas y privadas vinculadas a la producción del café y la gestión de los recursos naturales.